es una de las imágenes que recibimos desde Haití, de tiroteos, hay saqueos, quema de estaciones de combustibles, quema de vehículos privados y oficiales, quema de locales, muertes a esta hora de la mañana. Incluso he visto una imagen que circula a nivel internacional donde se ven aproximadamente 7 cadáveres en calles haitianas y que han subido dirigentes políticos de distintas partes de América Latina. He conversado esta mañana con un dominicano que se encuentra en Haití, me ha reportado que la situación va a peor, es una situación de caos y de incertidumbre. El presidente de Haití ha hablado ayer a su país, pero lo que ha dicho no parece suficiente. Como les hemos prometido, hoy vamos a continuar cada día echándole un vistazo a lo que ocurre en Haití. Para eso tenemos a un economista, politólogo haitiano, invitado a nuestro programa, pero antes debo saludarles. Decirles buenos días a todos los que están a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están en Estados Unidos, a los que están fuera de nuestro país a través de nuestro canal de YouTube. Debo decirle muchísimas gracias a todos los que opinan, a los que mandan sus mensajes y a los que comparten nuestro contenido. Quiero hacer un vistazo a todo lo que hicimos durante la semana pasada. Durante todos estos días pasados, los primeros 4 días, un ejercicio que quisiera hacer diariamente para terminar la semana cerrando del modo que lo comenzamos. El lunes reportamos este acontecimiento, la cancelación de al menos una visa y promesas de otras cancelaciones. Pues el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, que fue varias veces interrogado por este caso por la Inspectoría del Poder Judicial. También fue investigada una jueza, ustedes recordarán. Este juez es quien dispone, en su jurisdicción se dispone el traslado de Quirinito hasta San Francisco de Macorís. Y no parece que quedaron claras las razones. Ahí tienen al juez. Bueno, pues yo le puedo decir hoy que por fuentes fiables, este juez le ha sido suspendida, le ha sido revocada la visa a los Estados Unidos. Y que, según la información que dispongo, otros visados de otras personas que han sido investigadas por el caso de Quirinito serían revocados también. Edith Febles, la cosa como es. Así fue, revocada la visa de este juez y por lo que se sabe, probablemente revocación de todos los implicados en esa investigación por la desaparición o fuga de Quirinito, una investigación que todavía se supone en curso, pero que no han hecho nada hasta el momento. Una de las imágenes más tiernas de esta semana, porque es esperanzadora, la recibíamos desde el Ceibo, desde la comunidad del Prado, distante 15 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, un grupo de adolescentes que viven en la comunidad del Prado pueden tardar hasta 3 horas para llegar a la escuela donde están. Van caminando, tomando bolas, y hay una chica que expone lo que allí viven, y yo quiero compartirlo con ustedes para recordar este mensaje que enviaban iniciando esta semana los estudiantes de un liceo, el Liceo Juan Bosch del Ceibo. Es Paulina Solano, estudiante del Liceo Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. Nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana para hacerle un llamado a las autoridades, al presidente, al síndico, al regidor, al diputado, al alcalde, a quien sea, para que nos manden un transporte a nosotros, los estudiantes del Prado, que viajamos del Prado al Ceibo, porque no podemos seguir en esta situación. Nosotros, para poder ir al liceo, tenemos que estar pidiendo bola todos los días, y bueno, cuando nosotros pedimos la bola nos humillan, nos rechazan, nos ignoran y bueno, incluso nos mandan a comprar aparatos, nos mandan a comprar vehículos y nos preguntan dónde están sus padres. Y bueno, nosotros no podemos seguir en esta situación. Muchos de mis compañeros han dejado el estudio, han renunciado, han tirado la toalla, ya no pueden más por esa situación. Nosotros le hacemos un llamado al presidente, al diputado, al síndico, al regidor, al alcalde, a quien sea, para que tome fin en eso, para que tomen carta en el asunto, porque nosotros no podemos seguir en esta situación y no vamos a ceder hasta que ese problema no se haya resuelto. Edith Febles, la cosa como es.
Esa niña tiene madera de líder. Imagínense ustedes, esa niña, con todos los obstáculos que está recibiendo en la vida, la posibilidad de llegar a su escuela. Ojalá resuelvan esa situación porque es la gente prometedora del mañana de este país. Quiero terminar este resumen de la semana, que tuvimos cosas relevantes, con José Manuel Hernández Peguero. Ayer concluíamos la entrevista, ya al final yo le dije tenemos que hacer otra cita para otro día, porque abordamos entonces el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, que como ustedes saben, él era juez del, fiscal del Distrito Nacional a la hora de su arresto en el año 2004. Por eso fue que me animé a preguntarle casi terminando la entrevista, y fue una pena, la verdad que sí. ¿Le habló de la deuda de Leonel Fernández nunca en ese momento? Vida, porque señor. Él estaba casi llorando, pensábamos que era de impotencia, ahora es de rabia porque pero el presidente nunca le dijo. Nunca en la vida. No le dijo nada. ¿Cómo va? Pero escúcheme, ¿cómo es posible pensar que un supuesto empresario, muy amigo del presidente de turno en ese entonces, de Hipólito Mejía, le iba a dar al candidato opositor, triunfante? Leonel Fernández nunca ha visto a Quirino. Edith Febles, la cosa como es. De quien dijo él que no debía hablar de ese tema es del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, que esta semana lo hizo en la entrevista que concedió a Carolina Santana. Lo hacía en los términos que ustedes van a ver a continuación. José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del Distrito Nacional, ayer en nuestro programa. Otro día vamos a hablar también un poco más de eso, de ese proceso de Quirino detrás, porque usted tiene... Hay muchas cosas de eso. Hay muchas cosas. Yo creo que hay por ahí hay uno hablando que debería callarse. ¿De quién usted habla? Yo creo que usted lo tuvo aquí recientemente. Hipólito Mejía. Debería ya bajar. ¿Es de Hipólito Mejía? Sí, sí. ¿Que debería? Callarse. ¿Por qué? Callarse que debería. ¿Por qué? No hablar de ese tema. Ok, ¿usted era fiscal? ¿Usted lo dice con conocimiento de causa? Muchas cosas que no se saben públicamente. Edith Febles, la cosa como es. Y bueno, voy a concluir el resumen de esta semana con una de las imágenes que dejaba la entrevista del expresidente Hipólito Mejía a Carolina Santana, una entrevista que ha sido ampliamente difundida y que ha tenido incluso repercusiones. Yo les invito a que vean la respuesta que daba ayer Marino Zapete respecto a lo que dijo Mejía, de que no se arrepentía de haberle arrestado a través del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, un proceso que era irregular porque no son los canales oficiales para instrumentar una situación de esa naturaleza. Sin embargo, dice que no se arrepiente porque un abuso se contrarresta con otro abuso. Les dejaré con estas imágenes. Cuando regrese voy a estar con un politólogo, economista haitiano, residente en nuestro país, quien vamos a hablar con él y también con el superior de los jesuitas que está en Haití sobre la situación en ese país. Y más adelante hablaremos sobre las primarias internas de los partidos con el ex juez de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino. Me voy con estas imágenes muy difundidas en las redes sociales. Es viral en WhatsApp el nombre de la mascota de Hipólito Mejía Domínguez. ¿Cómo se lo dijo a Carolina Santana? Feli, trae café. Ven, Feli. Ven acá. Ven para acá. Feli. Acá no te queda, caballero, que te quiero. ¿Cómo se llama, presidente, su gato? Feli. Feli Junior se llama. Hijo de Feli. De Feli Bautista uno, el Feli Junior. ¿Feli Bautista era su papá? Sí. Y este Feli, llama... este Feli Junior Bautista. Feli Junior Bautista. Sí. Está tranquilo ya, papá. Lo capamos.